Ven. Han cogido al fantasma genérico para ser el líder de los fantasmas. Aunque en Off-Time esos eran los mierdecillas. ¿Tendré que tirarte flechas? ¿Podré congelarte ya que estoy? Anda. Usualmente los fantasmas me esquivan las flechas, tú no. Creo que le he dado, he oído como un... Estoy gastando magia para nada, pero da igual. Me sobra la magia. La tengo doble. Está fresco, ¿eh? Mierda, vale, cuando está girando no, tenía sentido. Estoy gastando más magia que un tonto. Creo que ya está, bien. Me gusta eso. Eso sí que es un tesoro. ¡Oh! ¡Otra botella! ¡Yuhu! Ahora, pensar que me la ha dado el castor y ya tendría... ¡Hola! Creo que te voy a vender en el mercado negro, no te importa, ¿verdad? Cogiste un gran espíritu en una botella, eso puede conducir a algo bueno. Se va a perder cuando vuelva atrás en el tiempo. ¿Qué tengo que hacer con ese espíritu? ¿Se lo podré vender a Dampe para que recuerde viejos tiempos? Imagino que cuando vuelva atrás en el tiempo perderé al gran espíritu. Rápido, ¿qué tengo que hacer con el gran espíritu? Y segundo, me voy... No debería guardarlo ahí. Voy a poner alguna otra cosa en su lugar, no voy a ser que me beba al gran espíritu y la liemos. No sería la primera vez que me bebo un gran espíritu. Vamos a golismear. ¡Dinero! Eso me viene bien. Puedo intentar una vez más, dos veces más, lo de los fantasmas. Dampe. Dampe, ya puedes salir, ¿eh? No he visto nada y no sé nada. Dampe, mira el palo. Dampe. Esto es tu ca... Dampe, esto es tu puñetera casa. Pensaba que te caías a una tumba. Pero esto es su puta... lo vendo en la tienda de curiosidades y me dan mucho dinero. Es lo único que para lo que vale. No hay ninguna misión con el fantasma ni nada. Oye, bueno, lo venderé. Estaba pensando, digo, claro, en este juego no se puede vender, pero sí se puede vender. Lo que no recordaba la tienda de curiosidades. Vale, a ver, tengo que ir otra vez a la ciudad. A ver si... Bueno, a la ciudad. Tengo que ir a ver a los Ikana estos. Rápidamente antes de eso. Antes de reiniciar el ciclo. Antes de eso. La canción... Está en otra tumba, ¿verdad? En la primera tumba, probablemente. Me acabo de dar cuenta de que no estoy en forma esquelética. Me van a atacar los esqueletos. Hola, chicos, ¿cómo os va? ¿Me podéis abrir esto? Si hago que ataquéis y falláis y le dais al... A esto no lo abriréis, ¿verdad? Creo que voy a tener que venir el puñetero primer día. Todo por tu culpa. No voy a poder hacer lo de lo... No voy a poder hacer lo de los Ikana en este ciclo porque voy a tener que venir el primer día. Y cuando no he venido precisamente ha sido el primer día. Necesito ver lo de la tumba, ¿no? El primer día se lo pido y abro una tumba. ¿Me acabo de invertir los controles? No, era la impresión que me había dado. ¡Qué lástima! Bueno, ya que estoy... Por no dar dos viajes. Es más, ¿por qué cojones estoy yendo por la ruta de los perdedores? Pueden ir por la ruta de los vencedores, por el aire. Voy a intentar hacer el minijuego de las almas un par de veces. Y luego vuelvo en el tiempo por aprovechar este ciclo un poquito más. Bueno, vendo el alma, guardo el dinero, etcétera, 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 etcétera. Cañón y cana, vamos para acá. Voy a hacer el minijuego de los fantasmas
ya que esto va a ir de matar fantasmas, pues mato a los máximos que pueda. Y podemos ver cómo se acaba el mundo, ¿no? ¿Por qué no? Ya que estamos. Aunque debería guardar con antelación. O tal vez no, me voy a guardar lo de que se acaba el mundo para el final. Voy a mostrar primero cómo se acaba el mundo y luego mostraré cómo se salva el mundo. Sí, mejor, lo del mundo lo mostraré más adelante. Lo de qué pasa si se dejas que se caiga la luna. Que siempre mola verlo, por lo menos una vez. Nota mental no es por ahí, es por aquí. Taya, no pienso hablar contigo y sobre todo no me pienso poner la puñetera máscara de invocar a la gente que me quiere matar. Hola, me gustaría tener demasiado poco tiempo para hacer esta misión de forma muy injusta. ¡No puedo pasarme esto! ¡Esto está trucadísimo! ¡Que te den! ¡Estafadores! Ya digo, cuando consiga solucionar el problema que tengo con que el tiempo pasa el doble de rápido aproximadamente, pues no voy a poder. Pues son los tres minutos más breves de la historia. ¿Qué hay por aquí arriba? Que no lo he golismeado antes. Además hace muchos más fantasmas. Paso de ti. Un montón. Pozo vacío. La entrada está prohibida debido a los fantasmas. Como siempre. Pues nada, me temo que los fantasmas... Me cago en los fantasmas. Vámonos a la ciudad. Tenemos negocios que hacer. Como por ejemplo volar para allá. Vendamos el fantasma, guardemos las rupias y tenemos... Y nada, reiniciaremos el tiempo. Creo que no hay nada más que podamos hacer por la putada del puto tiempo de los putos fantasmas. De todas formas creo que era una pieza de corazón o algo así lo que me daban. No es que fuera tanto. Pero ya que estoy, creo que aprovecharé para hacer una cosa. Me lo voy a ir equipando ya, para no perder tiempo. Tengo un negocio que puede interesarle. ¡Buenas noches! ¡Mira lo que quieras! Tío, oferta especial, no sé qué. Creo que el saco de bombas ese ya lo debería tener, pero bueno. Vender objeto con C. Mira qué fantasma más bonito. Es lila. 200 rupiacas. Ahora. Perdón, no quería vender nada. Gracias por las rupias. Vale, voy a experimentar. Sí que termina, vale. Toma mis 200 rupias, amigo. Depositar todas mis rupias. Ah, venga. Siempre la burocracia, siempre tenemos que hacer lo mismo. Voy a llegar a 1000 rupias, ¿qué te parece? ¡Has ahorrado 1000 rupias! ¡Bien, cojito! ¡Está tu regalo especial! ¡Tómalo! 5 putas rupias. ¡Es lo que llamo intereses! Tú eres tonto y en tu casa no lo saben, ¿verdad? Toma, 5 rupias. No me merece ni la pena depositar esto, pero bueno. ¡Hala! Podrías haberlo puesto en el ingreso directamente. Pero venga, vale, tú mismo. Vale. A viajar en el tiempo. Antes de que se caiga la luna. Que por cierto, nos quedan media horita. Mira cómo está la tía. Su padre. Vámonos. A viajar en el tiempo. Mira cómo está emocionado el guardia de atrás ahí. Que parece que le están cantando. Están tocando el himno de Termina. Viajar en el tiempo, sí, vámonos. Estupendillo. ¿Cómo se consigue el siguiente saco de dinero? La verdad es que no me acuerdo. Pero creo que a estas alturas debería tenerlo ya.
Pensaba que era ahorrando mucho en el banco otra vez, pero no. Volvemos a empezar. El agua de los Zora vuelve a estar hecho una mierda. Todo está hecho una mierda. El camino más rápido dentro del cañón es a través de que te calles, talla. Es el camino más rápido. El camino más rápido, de hecho, es volando. ¿Verdad que sí, perro? Parado en el congelado en el tiempo. He tocado la canción del tiempo otra vez. Espérate, no me he creído que he viajado en el tiempo todavía. No sé por qué. Link. Estamos en el primer día, en el primer momento. No hace falta. Lo que sí que tenemos que hacer es poner el tiempo más lento. Eso sí. Que es tocándola al revés. Espero haberla tocado al revés, porque ya no me fío. No, ahora explicaré dos cosas. Quiero ralentizar el paso todo el tiempo. Las casas de arañas no las he hecho todavía, porque lo haré la semana que viene. Es que son muy largas. Y esta semana no iba a tener tiempo para hacerlas, porque ya digo, ha sido más corto el live stream. Las casas de las arañas probablemente en los siguientes vídeos. Por ahora, para terminar, quiero irme a donde estaba. Y por donde estaba, quiero decir, quiero ir a hacer lo de los esqueletos la primera noche esta vez. Porque es una cosa que no recordaba que tenía que hacer y podía haberlo hecho antes del templo y no lo hice. No recordaba que la puñetera canción era el primer día y solo el primer día. Que ya digo, el problema que tiene esto es que tiene muchas cosas que son específicas de ciertos días y a veces... Ay, no tiene que volar hasta el cañón, tiene que volar hasta antes. Pero bueno, el Goron arregla la situación. No, Goron, no. No ha sido una buena idea. No ha sido una buena idea. Esta vez como las personas. ¿Qué cojo...? ¡Un momento! ¿Qué coño haces tú? ¿Cuál es tu problema, tío? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué que la gente cuando no sabe dónde ir se va al cañón de Ikana? Esto es como Las Vegas. Aquí aparece la gente en los momentos más extraños. Tú, ¿qué te crees que me olvida de ti? Técnicamente aún no nos conocemos, pero ¿por qué estás tan feliz? ¡Qué espada muy... No. Ah, vale, pensaba que me lo ibas a robar. Pensaba que era costumbre. Ya sabes, últimamente... ¿qué espada tan bonita tienes? Ya sabes, últimamente han aparecido enjambres de espantosos fantasmas en el pueblo de Ikana que está cruzando el río. Parece que son fantasmas de la familia real de Ikana o algo así. No hay nadie más vivo por aquí, así que me trasladé a esta zona, jejeje. Ahora que solo vive un padre y su hija muy extraños mientras investigan los fantasmas. He mencionado que es una espada muy bonita. No me la vas a robar. ¡No! ¡Oh, vale! ¿Quieres ver la espada? Yo te dejo ver la espada, desgraciado. Ven a ver la espada. ¡No corras! ¿Qué es esa cosa roja? ¿Qué es? ¡Parece hostil! Acaba con ella, ataca, talla. Si el padre e hija del pueblo Ikana han conseguido espantar a los espíritus con una caja de música gigante, interrógale. ¿Cómo no puedo permitirme esa cosa tan ridículamente gigante? Pero solo soy yo, jeje. Por supuesto, madre mía. Talla, apaga la alarma del despertador, por favor. Necesitan la corriente del río para mover la caja de música. El río está completamente seco, así que no vale la pena robar la caja de música o saquear el lugar. Solo hablaba, jeje. Por ella, ataca. Atácale otra vez. Cómetelo. Vale, no, nada, no voy a decir nada nuevo. Apaga la alarma, apaga la... Ponlo de los 5 minutos Quiero dormir un poco más, mamá, no te van a ir a la escuela. Por Dios, talla, no se ve que tenemos una alarma incorporada. Tal vez sería una buena idea. Por eso a lo mejor no dormimos. Porque en cuanto nos vamos a dormir los 3 días sin dormir, que ya deben ser, ¿cuánto? 3 meses sin dormir. Nos enchufa la alarma al oído, talla. Y así evita que nos durmamos para aprovechar el tiempo. ¡Au! La roca. ¡Eh! ¡Qué curioso! Por favor. Que soy un Goron. ¡Au! Epona ya no está aquí. Cuando hemos viajado en el tiempo, han reiniciado la posición de Epona. Es un detalle interesante. Sobre todo teniendo en cuenta que las otras cosas espaciotemporales que crearían paradojas se las pasan por el forro de los cojones, pero...
Pero la posición de Epona, sí, fíjate. Vamos a ponernos esto y a adelantar el tiempo. Aunque... creo que probablemente... vuelva a ver a... a Dampe. Habrá llegado... son las 6 de la mañana todavía. Madre mía, mira, mira cómo corre. Míralo, corre. Tenía que verlo. Vale, hagámoslo de noche otra vez. Noche del primer día, ya digo, se consigue entonces la bolsa grande en lo de las... lo veremos después, las casas de las... ¿casas de las almas? ¿Casas de los espíritus? Algo así. Voy a infiltrarme con la población. ¡Míralo! ¡Ahora sí! ¡Así sí! Si haces ejercicio, sí, claro que sí. Mantente sano. A ver, vosotros. Vas a ser tú el líder porque lo digo yo. ¡Oh! ¡Ah, capitán, señor! ¡Perdón, señor! ¡Todos, prestad atención al capitán! ¡Hace tiempo que no lo veíamos, capitán, señor! Tal y como ordenado, hemos estado protegiendo estas tumbas. Estamos esperando su siguiente orden, señor. ¿Qué debemos hacer? No sé si lo has oído, pero la tumba se ha cagado en tu padre. ¿La tumba se ha cagado en mi padre? Enseguida la tiramos abajo, señor. ¡Todos, seguidme! Ahí está, que aprenda. Ahora que... no sé para qué coño estuvimos para abajo, pero vamos, 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 vamos todos. Ven, estoy en la otra parte donde tenía que haber venido el primer día, maldita sea. Vamos, un corazón. Ah, Batman. A ver, ¿me podéis dejar en paz, murciélagos, malditos murciélagos? Como no me gasta más que hacer esto, me da igual, pero aún así, sois un poco toca pelotas. ¿Quién falta? Tú, baja. Bien. ¡Uh! 50 rupias, me gusta. Ahora, tengo que prenderle fuego a todas las puñetas antorchas, evidentemente. Bueno, ha colado. Esa ya no. O sea, acaba... la magia que digo que sobra se me va a acabar gastando, ya verás. Vale, por aquí vamos. Ah, mierda. Hola. Si vienes por lo de tu primo, que le pegó una paliza, que conste que eso no ha ocurrido todavía. Estamos en el primer día otra vez, que lo sepas. Tu armadura es dorada, es mucho mejor que la de tu primo. Ah, mierda, no. Está atacando... un momento, no tengo... oh, oh. ¿Se te funde la armadura si hago esto? No, ¿verdad? Porque me acabo de dar cuenta que no tengo nada esta vez. Y eso puede ser malo para mis intereses. Bastante malo. Me atrevería a decir que muy malo incluso. No te enfades... oh, Dios santo. Vaya. Está la cosa muy mala. Menos mal que me quitan la mitad. La hostia puta que hostiones mete este pavo. Tío, giras muy rápido sobre tu eje para tener una armadura tan pesada. Ah, tengo que tener suerte de que no haga ataques horizontales. No puedo hacer nada. Tengo que haber cogido al otro hada. ¡Ah! Me respawnean aquí, con tres puñeteros corazones. Pues ya me dirás. Me pregunto si podemos hacer chetos. No creo, es un enfrentamiento, no creo que la máscara de la... la máscara esta me vaya a hacer algo. Por favor, necesito más corazones, no esto. Flechas. Bien. Que es un bien relativo.
Creo que las bombas le quitaban vida. Voy a esperar, voy a suponer que sí. ¡Ah, mierda! No tengo bombas. Pues tendremos que hacer... Si no pegaras horizontal... No me podía... ¡Ah, venga ya! No es mal que la espada está llega, pero es que ni con esas. Si sigue haciendo esos ataques, le puedo ganar. Ahora, el problema es que cambia... ¡Mierda! ¡Es más ligero! ¡Más ligero! Link, cámara... Cámara de los huevos, no me hagas esto. ¡Fíjale! ¿Qué tienes en contra de fijar la puta cámara? ¡Talla! ¡Te despido! Mira cómo corre. ¡Ah, vale! Te he pillado la skill. Vale, mierda, me he descubierto. ¡Era broma! ¿Será posible? Estamos en una situación un poco peliaguda. ¡Ajá! ¡La espinilla de la muerte! Chúpate esa. ¿Qué me vas a regalar? Es una obra de teatro. Vale, bien. Hacía falta desvelarlo ahí a lo tan dramático. Puerto, si es la obra de teatro, es la obra de teatro. ¿Eres aquel que liberó mi alma? No sé. ¡Ah! Es una obra de teatro de verdad. Es un puñetero director de orquesta. ¿Sabes que el director de orquesta usualmente se pone mirando al lado contrario? Le da la espalda al público. Y hay una orquesta, usualmente. Serví a la familia real de Icana. Soy el compositor llamado Flat. Las canciones relacionadas con la familia real que aquí descansan fueron compuestas por mi hermano y por mí. Sois los... Tú vas de verde y eres delgado y tienes bigote. El otro es gordo y va de rojo. Vale, no veo nada raro ahí. ¡Oh, Sarp, mi querido hermano! ¡Vendió su alma al diablo y me encerró aquí! ¿Por qué tantas similitudes con Mario y Luigi en estos juegos? Tú, que no temes a los muertos, aprende bien la canción que está grabada detrás de mí. ¡Mierda! No me acordaba que había dejado puesta la de piedra. Si alguna vez encuentras a mi hermano, me gustaría que lo informaras de que... Los cientos de años de gotas de lluvia invocados por mi canción son mis lágrimas. El trueno que golpea la tierra es mi furia. Mi petición no ha sido hecha. Es a mí, Luigi. Buen trabajo, fantasma. Dame la canción y... Dios santo, estoy muerto. Más que la hostia. Veamos la canción. Los cientos de años de gotas de lluvia y mocados por la canción son mil lágrimas. Esto ya te lo he dicho antes. Estás recordando lo que acabo de contarte. Aquí está esta canción que limpiará su negra alma maldita. Guarda esta canción en tu corazón. La canción de las tormentas. ¿Recordaste? ¡Qué interesante! Recordaste la canción de las tormentas. ¿Sabes qué es lo más divertido? Tienes que ser adulto en el Ocarina of Time para aprender la canción de las tormentas. Raro. Esta melodía que ya habías escuchado antes es de una turbulenta tonadilla que elimina las maldiciones. O que hace llover y nada más, pero bueno. ¿Puedo subirme encima de la tumba? Es una cosa que me gusta hacer de vez en cuando. ¡No, la bomba! Tarde. Bueno, da igual. Creo que vamos a despedir el concierto este. Estupendo, bien. Aquí montados. Vamos a terminar el live stream ya. Así que... Nada más. El próximo día... Bueno, iré al punto de guardado, como siempre. La próxima semana continuaremos a partir de aquí. Ahora que sabemos lo que hacen las tormentas, iremos a hablar con el Super Mario fantasmal este. Y continuaremos con la historia, que por fin podremos. Y ya probablemente el cuarto templo incluso, quién sabe. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.